convirtieron en criminales. Pero estamos hablando de un destino mayor. El tuyo. No sé quién sos, pero déjame en paz. No te entiendo. No te entiendo, discúlpame. ¿Querés que te hable más claro? La onceava maldición azotó a Videsterra. ¿Crees que todo eso se terminó? Es simplemente un impas. La calma que antecede la tormenta final. La maldición número 12. ¿De qué hablas? Esta tierra. Esta tierra es la tierra elegida. Pero fue corrompida. El castigo de 20 infiernos caerá sobre Videsterra. Será arrasada y con ella todo el pueblo. Salvo los señalados. ¿Y quiénes son los señalados? ¿Me puedes explicar quiénes son? Así como Moisés liberó a su pueblo y los guió por el desierto, así vos guiarás a los inocentes y los salvarás de la destrucción. Yo no, realmente no entiendo, no sé qué esperás de mí, qué estás esperando. Yo no espero nada. Los que esperan son los inocentes. Y tu misión, Antonio. ¿De qué habla? ¿Quién es usted? Es este amor que enciende al corazón. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Somos herederos de sangre, en muerte y en vida. Mi amor. No me llames mi amor. Andate de acá, Rafael. Ya la escuchaste, Rajá. Andate a ver. Ese hijo es mío, Emilia. No sé por qué me tenés miedo. Yo jamás te haría daño. Para mí es muy, muy importante que estés embarazada. Andate de acá. Volá de acá, dale. Ese hijo es mío. No es tuyo, Rafael. Estás dejando manipular por Leiva. No lo dejes manipularte. ¿Qué me vos, no? Vos no te acordás todo lo que pasó porque estuviste amnésica. Y vos, no creo que tengas detalles de nuestra intimidad. ¿O sí, Leiva? Tómatela, ¿qué crees que te mate? No, nadie va a matar a nadie, Lucas, pará. No te conviene provocar. Mira, anda, te podés ir, Rafael, te podés ir de mi casa, te podés ir. Yo te voy a decir algo, una última cosa. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para estar con vos y con mi hijo. ¿Está claro eso? Es mi hijo. ¿Está claro? Es mi hijo, ¿sabes? Es mi hijo. ¡Paren, por favor! ¡Basta! ¡Se van los dos de acá! Ey, vos cuida a mi hijo. Y vos cuida que tu mujer no le haga daño a la mía. ¿Qué señalás? Tómatela. Mi amor. ¡Basta, Lucas! Vos también te vas. Emilia necesita descansar. No puedo más. ¿Pero qué pasa con vos, Emilia? Vas a tener un hijo. Despertate de una buena vez. Dejate de lloriquear. No podés seguir dejándote manipular por cuanto hombre pasa por tu vida. Convertite en una mujer, vas a ser madre, Emilia. Y basta de miedo. El miedo es el peor enemigo. Mercedes, anda con John, por favor, anda. Sabes perfectamente que no me voy a ir. Ella sabe lo que quiere. No lo escuches, no le prestes atención. No necesita escucharme. Bueno, por eso, anda. Tampoco necesitas explicaciones, Mercedes. ¿No? Anda, ¿qué se supone que es de la logia por la túnica, digo? Sos la anunciada. ¿Perdón? No lo viste aún, Mercedes. ¿Qué? La ciudad muerta. ¡Ey! Con ella no, carajo. Te pedí que no la metas en esto. Ella está tan metida como vos. Pero tiene su misión. Su propio destino. ¿Y eso sería? Tenés un don, Mercedes. Un poder. Que también... que también Antonio lo tiene, pero que se resiste a descubrirlo, como vos te resistís a usarlo. Si no hacen lo que tienen que hacer, uno a uno se irán muriendo los inocentes. ¿Es una amenaza? Es una predicción. Y lo vas a ver. La última maldición ya comenzó. La bestia. No descansa. Lentamente,
Y de a poco se irá cobrando la nueva víctima. Y finalmente reclamará sangre pura. La sangre de los inocentes. Uno a uno los más inocentes van a morir. Algún día vas a entender, Pablita. Algún día. Yo solo soy un simple instrumento de la causa. Y por lo tanto también tengo que hacer sacrificios personales. Pero al final del camino está la recompensa. ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿No crees que la Anunciada y el Forastero van a dar a luz a un nuevo mundo? Pero antes, la batalla final entre el Maldito y el Forastero. ¿No crees en eso, mi amor? Mercedes nunca te va a dar un hijo. Simple sacrificio. Pidisterra será destruida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No le pidas respuestas claras. ¿Irnos a Pidisterra? Escapar. No lo ven todavía. ¿Y de qué entonces? Hay algo que no entendí. Lo de los inocentes, lo que dijo antes. Los integrantes de la logia destruyeron esta tierra. Tierra pervertida los destruirá a ellos. Ustedes son los encargados de guiar a los inocentes y salvarlos de esta destrucción. Déjalo. No, ni. Déjalo. Déjalo, Antonio. No tiene sentido, déjalo. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo que no tiene sentido? Sí, con esa túnica, ¿cómo no me dijiste nada? ¿Quién es? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Él es el que me inició en la logia. ¿Qué? Emilia está embarazada. Y voy a tener un hijo con él. ¡No te quiero escuchar, te dije! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te quiero escuchar, te dije! ¡Ese es tu hijo! ¡Yo estoy embarazada! ¡No, ella! ¡Escuchadme! Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. A la logia. Ya sos parte de ella, ya fuiste iniciado por Helmut. ¿Cómo sabes vos lo de Helmut? ¿Qué es esto, una trampa? ¿Qué pasa? ¡Pero! ¿Qué? No te hace mal, no te pongas así. Vamos, agarra tu cosa y vamos. Algo tengo que hacer con este dolor. Pero no pelearte, ¿por qué no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, China, ¿dónde vas? Emilia, para, banca. ¡Emilia! Habían empezado sin mí. Sigo siendo parte de esta logia, ¿verdad? Creo que es un buen momento para encargarse de esta loca de mierda. Hay alguien más. ¡Adelante! ¿Muerto Vicente? ¿Antonio tiene derecho a reclamar su lugar? ¿Qué delirio es este? Yo también fui iniciado en la logia de la Cruz Invertida. Mirá si son dos. Chicos, son dos. Felicitaciones. ¿Dos qué? Dos. Sí, míralos. Acá está uno. Y este es el otro. Antonio fue iniciado en la logia.
¿Cómo? Yo mismo lo inicié. Antonio es un heredero. Como lo es Rafael. Y como lo es Benicio. Uno de ustedes es el hombre que vivió dos veces. Y él será nuestro guía. El nuevo gran maestre. Llegó el momento, mi amor. Llegó la hora de que me des un hijo. Mi único heredero. Te vas a dejar para Antonio. No, te vas a dejar. ¿Me puedo sentar? ¿Quién te manda acá? ¿Dónde tu jefe? ¿Qué haces acá? No, no me manda nadie. ¿Qué querés? Vengo a vengarme. ¿De qué? Benicio la tiene Mercedes. Hoy vamos a concebir a mi